El doctor Litiel, estamos acá con la jíbara de la Junta. Cherimar Ramos, un aplauso a Cherimar por ahí, que va a empezar este programa dedicado a ella. Así que conéctese por ahí y comparta el video, compadre. Y comienza con unas cadenas. Esto dice así. Cadenas largas,
su casa a mi amiguita Cherimán, la jíbara de la Junta, invitarla acá, y así comenzamos esta edición más de Voces de la Montaña número 175, y estamos en vivo desde el Festival Tierra Adentro, acá en Utuado, gracias a la Fundación Banco Popular y al doctor Litier, que nos está auspiciando. Y Cherimán viene con nosotros hoy aquí. Cherimán, saluda a todas esas personas que están acá en el público y están aquí a través de la cámara. Lo apagaste, no te tengo ahí. Déjame ver otra vez. Ahora sí. Saludos a todo el mundo. Cherimán es parte del taller folclórico de la montaña y nosotros tenemos sede allá en Orocovi, donde se dan clases gratuitas de cuatro, guitarra, güiro, el maestro Luis Daniel Colón, y Cherimán es una de las estudiantes de Luis Daniel y va desde Adjunta cruzando la montaña a Orocovi todos los lunes y miércoles, y eso hay que mencionarlo, y hoy por hoy es una gran trovadora puertorriqueña. ¿Y con qué vamos ahora, Cherimán? ¿Con qué vamos? Tengo problemas con el micrófono aquí, como que se le está apagando. Estamos en vivo por ahí. ¿Estamos en vivo, Cherimán? Voy a interpretar a los seis antillanos. Thank you.
poniendo ahí en su casa mi amiga Cherimán, probadora puertorriqueña. Mira, este Cherimán, rapidito. ¿Qué edad tú tienes, amiguita? Tengo 14 años. 14 años y canta desde ¿cuántos años? Desde los 5. Desde los 5 estás cantando. ¿Y por qué canta música típica, Cherimán? Pues primero fui a unas clases de décima cuando era chiquita, pero fue que cogí clases de guitarra. Y pues dieron como una canción y yo me acuerdo que me gustó tanto que me la aprendí. Y se dieron cuenta que me gustaba la otra vez y seguí cogiendo clases en diferentes. Oye, eso es bonito, o sea, si exponemos a la juventud a lo que es la música campesina, pues ellos se van empapando y de ahí entonces van abriéndose camino en lo que son nuestras tradiciones. ¿Y tienes cuántos años cantando ya? Pues tengo 7 a 8 años. Con 8 años cantando y tiene ya casi una vida, mire, y ha cantado en festivales, en fiesta, en concurso, y es una reina, así que vamos a estar hablando de eso ahorita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Amiguita, ¿con qué estilo nos vamos por aquí? Pues voy a interpretar un canto mando de Vieques que es dedicado a la familia Vázquez Salas, que fueron los que me dieron la oportunidad de ser reina de juntas. Oye, eso está bien bonito. 6 estilo canto hondo de Vieques y dice así. Thank you.
cerramos este super programa. Comparte el video, estamos a través del Taller Folclórico de la Montaña, estamos en vivo en el 16º Festival Tierra Adentro acá en Utuado, y esto está bien chulo, el sol está caliente, gracias al doctor Litiel y gracias a la administración acá, al rector Tapia, que siempre cuenta con la música puertorriqueña, con la juventud, y le abre espacio. Y hoy quisimos invitar a Chelimar, que es vecinita de aquí de Utuado, de Adjunta Puerto Rico, Chelimar Ramos. Y Chelimar Ramos es una jovencita que se está viendo camino en la décima y en la trova puertorriqueña. Y para eso es que está Voces de la Montaña, para abrirle ese espacio a lo que es la juventud. Chelimar, un mensaje a toda esa juventud que te está viendo desde aquí, a través de las cámaras. Algo que quiero decir es que muchas de las personas de mi edad, ¿verdad?, se avergüenzan de lo que hacen y lo que quieren hacer por la opinión de las demás personas. Que no se avergüencen de lo que quieran hacer ni de los comentarios de los demás, y que hagan lo que quieran hacer y que sean felices. Oye, eso es un mensaje bonito siempre, porque la juventud puertorriqueña está abriéndose camino siempre, siempre hay, mire. En la vida hay de todo, está el que te abre el camino y está el que te lo cierra también. Eso es parte de la vida, pero no, nosotros tenemos que tener esa inteligencia emocional y esa actitud de que hay que seguir adelante, y que cuando se cierra una puerta se abren 5, se abren 10. Y eso ha pasado y pasará siempre, así que Chelimar, con esa actitud positiva siempre, y así es que va a llegar lejos. Saludo por aquí, mira, a Víctor Mercado, saludo a Alice Rivera, que está por ahí, Carlos Sepa desde los Estados Unidos, y mucha gente que nos sigue, Carlos Caico Rodríguez, que enterró a su mamá tía, Carlos Caico. Caico, un abrazo, hermano, desde acá, con música puertorriqueña, nos solidarizamos en tu dolor. Bueno, Chelimar, ¿con qué seguimos ahora por ahí? Con un 6 de comerío en familia. 6 de comerío, dedicado a todas estas personas que están por aquí. Estamos en vivo, esto dice así, compadre. Thank you.
que está hoy en Voces de la Montaña número 165. Estamos en vivo acá desde Utuado y está encendida la tarima. Hoy el sol está caliente, saludando a todas las personas que están por ahí viendo las artesanías. Están comiéndose por ahí la alcapurria y las frituras riquísimas acá. Y estamos en vivo, miren, y todo que esté por ahí, échese para acá porque el show artístico aquí continúa hoy y mañana. Así que pueden venir para acá agradeciendo al doctor Litiel, la Fundación Banco Popular, que siempre está con nosotros. Y hoy tenemos una gran compañera de la música tradicional, y aunque es una jovencita, pero ya tiene su camino hecho. Y Cherival Ramos, fuiste reina de un festival hace poco, ¿verdad que sí? Háblanos un poquito de eso. Soy la primera reina juvenil del Festival Cultural Nómadas que se celebra juntas. Y pues fue un día pues que nos dieron una promoción y ellos nos hacen ciertas preguntas y deciden si yo puedo ser la reina del festival. Y pues ahora he ido a varios pueblos y a ir a visitarlos como la reina de juntas. Oye, y cuando se te preguntó a ti que cómo tú quieres que te recuerde, ¿qué tú dijiste? Esa fue una pregunta bien, bien bonita y bien significativa. ¿Qué tú dijiste? Yo dije que quiero que me recuerden como la jíbara junteña. La jíbara junteña, trovadora puertorriqueña, y creo que lo está haciendo muy bien, porque mire, ella puede estar cantando por ahí cualquier estilo de música, que todos son buenos y bonitos, pero ella decidió cantar música puertorriqueña, decidió cantar trova puertorriqueña, apoyando de aquí. Y eso es algo que hay que resaltarlo y algo que hay que echarlo siempre hacia adelante. Bueno, Chelimán, ¿con qué nos vamos ahora? Con un aguinaldo patrullero y sol de mar. Patrullero, y esto es uno de los estilos de nuestra música folclórica. Gócelo allá usted, vamos a hacerlo así. Tu mamá dice que lo toquemos rápido, ¿verdad? Sí, la veo que hace como que así, ¿no? No, es lento, no rápido, es lentito. Dice así. Que llueva donde llueve.
nosotros poniendo acá, está poniendo allá en su casa, mi amiga Cherimán Bravo, estilo Aguinaldo Patrullero y muy hermoso. Bueno, Cherimán, ¿con qué seguimos ahora? Estamos por ahí, veo por ahí en la lista. Con un 6 de enero, el paso tenido menos. 6 de enero. Fado tenido, oye, agradeciendo a la gente de la Universidad de Puerto Rico, acá en Utuado, el rector Tapia, que siempre cuenta con nosotros. Tapia y el doctor Didier, que es el que está oficiando esta presentación. De Cherimán Ramos, la jíbara de Adjunta. Ah, el doctor Andújar está con nosotros, el rector del recinto de Arecibo. Yo soy 840, ¿sabes? Yo soy de Arecibo, 840, todo el día. Ahí está. Pero no, eso es nosotros nada más que estamos aquí, pero hay un montón de gente que son de aquí, de Utuado, este también, ¿no? Bueno, vamos a hacer un estilo, un 6 llanero, y dice así. Yeah.
bueno, y ya casi estamos llegando al final de nuestra presentación, agradeciendo a la Fundación Banco Cubierta, al Club Corico de la Montaña, agradeciendo al doctor Litier, agradeciendo al rector Tapia acá de Utuado, que siempre hace una diferencia, incluye a la juventud puertorriqueña con este grandioso festival, y un saludo especial también a Gestor Andújar, que es de Arecibo, aunque está hoy acá en el gallinero campestre. Vamos a acabar con unas décimas aquí. No, tiene que estar dispuesto a estar en el campo. Bueno, vamos a despedirnos ahora con un seis chorriado por ahí, una décima. Le voy a improvisar algo en el camino. Este es Sánchez Compay. Los trovadores con este beso exquisito. Si llegaste a este distrito, aquí te digo inspirado que tú has llegado hasta Utuado, el recinto más bonito. Ay, el recinto más bonito, a cambiar. Aquí voy a mencionar, de allá me pude graduar, pero hoy me encuentro aquí. El recinto es un rubí y a todos los felicito, y con el beso bonito hoy se enciende el soberano. Me encuentro en Guaraguao, el recinto más bonito. Yeah.
agradecer y gracias voy a decir, porque tengo que seguir. Nos vamos a otro distrito y mi alegría es un grito y termino con hazaña, donde esté la montaña de mi bonito. Gracias a Doctor Vivier y a todas las personas que sigan disfrutando la tarde. Nos vemos en la próxima.